Hola raza, miren otro video más, un video diferente, ya ves que no traemos la vestimenta ni nada, pero algo bello para el camello, güey. Porque para empezar, vamos a hacer comida, güey. Y la pijamada, pues. Y hicimos pijamada, en el video pasado le dijimos a compa JR, compa JR, vamos a hacer una pijamada, pero se vino bien elegante, mi compa, pa' que van los 15 años. Pa' que ándale. Llégale, compa, llégale. Dejen ustedes los invitados que traemos, ¿verdad? Así es. Mira. ¿Qué pasa, mi gente? Un gustazo saludarles acá, miren, un placer andar otra vez con estos. Con estos campeones, estos camaradas. Saludos, tenemos a Oscar de Viviendo Sonora. Ahí está, era compa Oscar. Que no lo conozcan. Sí, vale, mire, aquí andamos de regreso otra vez aquí con los camaradas de Caminando Sonora. Y tenemos un invitado más para que nos dé una buena plática, Ramsés Galás. Él es enfermero, paramédico, pues ni se diga, experto de andar aquí en el monte con nosotros. Nos va a dar unas pláticas ahí sobre qué hacer en caso de mordedura de serpiente, pero andando en el monte. Los primeros auxilios, vaya. Pero vamos a ver un poco más Oye, adelante. Pero ¿por qué? Pues porque traemos dos cascabeles, pues. Yo no sabía que venían en el carro, gordito, hasta que empezaron a zumbar los cascabeles. ¡Es sorpresa! ¿Ah, era sorpresa? Pues no es sorpresa para mí, porque venían manejando y de repente que empecé a escuchar. Ay, yo le dije, pollo, ¿qué traemos? Pues le dije. Oye, te sumaron en la nuca, viejo. Sí, me venían sumando aquí atrás. Y dije yo, ¿será la cebolla? ¿Vendrá suelta la hojita de la cebolla o qué? Y resulta que son dos cascabeles que traemos. La Pancha y la Juana, hasta nombre les tiene, el pollo. Mira, ¿qué más trae? Una suculenta discada. Y entonces dice que no sabía. Ahí va la cosa. Ahí va picando. ¿Qué está haciendo, gordito? Por aquí, picando para la discada. Yo traigo hambre, ¿qué es este gordo? Mira, pues, Lalo. No le metas la mano, mijo. Ya me la lavé. No, que te la lave. El foco de dengue. No va a caer salubridad aquí con metiéndole la ¿Cómo mano. ¿Cómo le vamos a ver cómo va esta mano primero. ¿Cómo va, gordo? Ahí va. Ya está chillando el coche, güey. Ya va chillando. ¿Cómo la ves? No. Oye, Lalo, ya nos venías amenazando que le vas a hacer una trivia a estos dos, ¿verdad? Ahorita va a haber trivia. Quiera o no quiera, compa Oscar. Va a entrarle a la trivia porque hace rato que no hacemos trivia. Entonces, ahorita va a haber trivia, ¿eh? No se van a ir, por favor. Yo voy a ver la frutita de la biznaga, ¿eh? Vamos a ver esta biznaguita que no había tenido chance de venir a echar una vuelta para acá y vamos a ver cómo va la frutita. Ahí está la frutita de la biznaga. Ya muchas veces la hemos visto, pero pues esta es mía. Les vamos a enseñar ahorita la cajal diamantada. Ya la hemos visto en otras ocasiones. Pues te digo, con un poco más de calma y mejor preparado todo. Preparamos un palenque aquí improvisado para que no haya riesgo, ¿no? Pues mire, gente, esta es la cascabel diamantada del oeste, la que tenemos aquí en Hermosillo, Sonora. Muy común que la encontremos, ¿eh? Esta es la primera que nos vamos a hallar. Se caracteriza pues por los diamantes que tiene aquí en el lomo y se diferencia por las otras especies. La parte baja de la cola, que es blanco-negro, y así hasta llegar al cascabel. Yo creo que ya es la segunda más venenosa que tenemos aquí en Hermosillo, después de la tigris. Ahorita Ramsés nos lo va a explicar. Lo voy a dejar con Ramsés para que le explique algunos temas sobre las cascabeles que tenemos aquí. Esta serpiente, pues el nombre científico es la Crotalus atrox. Es atrox por atroz en latín. Esta serpiente tiene ese nombre porque es la serpiente más agresiva de las serpientes que de los crótalos, ¿no? Se caracteriza por, de hecho, miren si la graban, está la serpiente tomando una posición de ataque. Al elevar, llegan a veces hasta casi pararse, ¿no? El rango de mordedura es de, si la serpiente mide 1 metro, el rango de la mordedura es de 50 centímetros. Tiene el 50% de su cuerpo, es lo que ellas tienen el alcance de la mordedura, ¿no? Otra de las características que no podemos generalizarlo, pero es muy característico de la familia de los bipéridos, es que la cabeza es una cabeza triangular, que es lo que se podríamos visualizar más rápido, ¿no? Para poder identificar a la serpiente. Y pues otra de las características muy similar y que por el nombre lo tiene es
el cascabel, que se utiliza para ahuyentar, ¿no? Ella mueve su cascabel porque ella quiere que te alejes. Tú no eres una presa para ella, ¿no? Ok. Es como una advertencia, pues, ¿no? Aléjate, pues. Es un aléjate, exactamente. Es un aléjate. Y al momento de que la serpiente saca su lengua, ella lo que hace al sacar su lengua es tomar partículas del aire y ver qué es lo que el principal atacante o lo que la está atacando, ¿no? Aparte de las fosetas que tiene para la recepción del calor, que las tiene en la punta de la nariz. Otra de las características del cascabel es que toma de las partículas del aire, ¿no? Con su lengua, y al momento de introducirla tiene unos receptores que hace que ella visualice, por decirlo así, a su presa o al atacante, ¿no? O la amenaza, pues, o sea, evalúa cuál es la amenaza con los químicos que hay en el aire, ¿no? Y los atrapa con su lengua. Por eso es que vemos que constantemente está sacando la lengua, ¿no? Así es. Constantemente ella está sacando la lengua y la boceta del calor es para que, es como por decir, la película del depredador, cuando la ven que se ve así en colores, ella ve así en esa gama de colores, ella ve en la temperatura del corporal, entonces ella es más fría que la presa que va a atacar. La toxicidad del veneno es la mayor que tenemos aquí en Sonora, o sea, la de esta especie en particular. La más tóxica que tenemos aquí en Sonora es la Crotalus tigris. Okay. Y esa sí es muy diferente, es la Crotalus más diferente de las que tenemos aquí, porque es la Crotalus más pequeña, llega a medir de 70 centímetros, es lo máximo que llega a crecer una Crotalus tigris, ¿no? Y una diferencia muy marcada entre ellas es que su cabeza es mucho más pequeña, es del mismo tamaño que su cuerpo casi. Okay. Si tú ves esta su cabeza es más ancha que su cuello. Uh-huh. Y en la tigris la cabeza es el mismo grosor que su cuello. Ramsés, ¿por qué es más venenosa la tigris a la diamantada? Entre más pequeña la serpiente, la toxicidad del veneno es mayor. Porque ella necesita más veneno, un veneno más potente por su tamaño. Entre la serpiente sea más grande, la toxicidad del veneno es menos letal o menos tóxico. Y las presas, y también por el tamaño de las presas. Una tigris no te va a comer una rata de campo como una atrox. ¿Qué es la hemotoxina? La hemotoxina es una proteína, bueno, el veneno del crótalo es una proteína. Y esa proteína tiende a adherirse a las proteínas que tenemos en el cuerpo. Entonces, al momento que la serpiente inocula el veneno, empieza a actuar sobre las células hematológicas, que son las células sanguíneas. Entonces, eso es que las serpientes tengan un veneno hemotóxico, que actúa sobre, hace lisis o rompe las células, y pues al momento de que hay una ruptura celular, pues ya esa célula muere, ¿no? Eso es un veneno hemolítico, hemotóxico, que actúa principalmente sobre las células sanguíneas. ¿Cuál es la neurotoxina? La neurotoxina es la toxina que se adhiere, que ataca principalmente al sistema nervioso. Ataca principalmente a los órganos, pero lo que más afinidad tiene es sobre el diafragma, que el diafragma es el músculo de la respiración. Tiende a haber un paro respiratorio con una neurotoxina, ¿no? Okay. Claro que hay problemas, no sabes dónde estás, tienes otras disvariantes, ¿no? Ah, mijo, por favor. Ya sabes, pues. Échamelo para acá a la cámara. Sí, pero mira, lo bueno es que si nos muerde, conseguimos más vistas y tenemos a Ramsés Galás también. ¿Qué ole? ¿Sí conviene, no? Claro. ¡Ay! ¡Qué mello! Ahorita pues no puedo señalar. Ok, pero nos vamos a acercar un poquito, ¿no? Entonces. Espérame. Ramsés, toma el gancho para que muestren las fosas. Aquí con el. Sí, con una varita, ándale. Mira. Aquí arriba se encuentra su nariz. Ahí se ven dos hoyitos. Esta es la nariz. Y estas son las fosetas. Que son esos huequitos que se ven ahí. Estos. Sí. Por ejemplo, bueno, aquí no lo alcanzamos a distinguir bien, pero el colmillo está siempre, es un colmillo retráctil. Está, si lo ven, tiene piel sobre el colmillo. El colmillo está escondido aquí. Y está sobre la piel.
cuando la serpiente no está por atacar, el colmillo siempre está metido sobre su mandíbula inferior. ¿Okay? El veneno de la serpiente está en esta parte de aquí. ¿Okay? Y viaja por detrás de las orejuelas, así se le dice, y hacia el colmillo, ¿no? El colmillo tiene una perforación en el centro como una aguja hipodérmica, que es la que hace que inocule el veneno, ¿no? Y como le digo, las fosetas térmicas son estas que tiene aquí, estas que están acá abajo. Y su nariz es esta. Siempre saca su lengua bífida hacia arriba y la vuelve a meter. Y detrás de la nariz tiene los receptores de químicos para la química que hay, exactamente. Okay. ¿De qué está hecho el cascabel? El cascabel está hecho de queratina, igual que las uñas. Si tú lo rompes, no encuentras nada dentro del cascabel. Dices tú, ah, pues lo escucho, ha de tener piedritas o algo adentro, ¿no? Tienen el hueso, sigue del cascabel, y sobre el hueso de la columna del cascabel, esa queratina se forma y la parte de adentro es la que golpetea tanto, tan rápido, que hace que suene el cascabel. Ok. Bueno. ¿Te pican con la cola? No, el pollo a veces, pero estas nomás muerden. Ok, muerde. Okay. Muerde, no pica. No muerde, se pica y muerde. Bueno, pollo, guárdala porque ya está muy estresada. La vamos a guardar y vamos a pasar hacia la otra serpiente para que vean la diferencia. Porque traemos otro tipo de cascabel. Es más rápida, esta se mueve. Es agresiva. No, que okay. Tiene su carácter, pues ya está muy, muy. Es que esta de la piedra, pues. ¿Esta serpiente qué es? Espérame. Una molosa, con la negra. Molossus. ¿Ya estás grabando, Lalo? Sí. Molossus. Este es el crótalo molossus, la cascabel con la negra que tenemos aquí en Hermosillo, y tiene muchas diferencias a la otra, empezando con el pigmento y la punta de la cola. Esta es completamente negra, aquella la tiene blanco-negro. Sí, esta es más grande y se caracteriza por el... O simplemente por la complexión que decís. Por el complexión del animal y por el cascabel, ¿no? Entre más cascabeles tenga, más edad tiene. ¿El cascabel indica? Indica porque hay una teoría, ¿no? Indica nada más que no es como la gente piensa, ¿no? Dicen, es que tienes 7 cascabeles, tienes 7 años. No. Okay. Cada vez que la cascabel muda, se le agrega un cascabel más, entonces puede ser... una o dos veces al año. Muda dos veces al año, entonces puede ser que tenga 2 cascabeles y no... Y que si tiene 7 cascabeles no quiere decir que tenga 7 años, ¿no? Sí, es como... La otra sí es más brava, ¿no? Yo digo, porque esta no ni se chasquea tanto el cascabel. No, es que de hecho la característica principal de la Atrox es esa, pues no, la agresividad, por eso es el nombre de Atrox, de Atroz. Atroz. Y en la escala de peligrosidad o de... Ok, en la escala de toxicidad del veneno, la Molossus es la que menos toxicidad tiene de las que tenemos aquí, ¿no? Esta. Hay una variante que se llama Molossus nigricans, que es 18% más, el veneno es 18% más potente que la Molossus molossus. Y esta sí tiende a ser su veneno más hemolítico, que la Atrox tiende a ser más necrosante. Y este más sobre tejidos, y este sí es más afín a la sangre, a las células sanguíneas. Ok. Pero es de las menos, es la menos tóxica de las que tenemos aquí, ¿no? Pero también tenemos la más tóxica de todas las que hay en México. La tigris. Que es la Molossus. La aquí tenemos 5 especies. En Hermosillo. En Hermosillo. Sí. Nos estamos enfocando en lo que tenemos aquí nada más. Aquí hay Atrox, hay Molossus, hay Scotulatus, Cerastes y ¿qué otro pollo? Y tigres. Y las suegras. Y las suegras también son bien venenosas. Bueno, algunas, no todas. Hay unas que sí son muy todas. Oye, pollo, ¿la puedes agarrar esta también? Sí, sin albur. Aguanta, corazón, no seas cobarde, dijo mi compadre Lalo Mora. Las serpientes de cascabel jamás las puedes domesticar, ¿no? O sea, es un animal tan primitivo que no lo puedes domesticar, no puede ser domesticado. Igual tiene las mismas fosas y todo eso, es ¿no? La misma anatomía que la otra, exactamente. Okay. Nada más que esta es un poco más grande. Sí, aquí se ve su cascabel. Ramsey, en dado caso de que, por ejemplo, y ojalá y no pase, ¿no? En dado caso de que a la raza, andando en el monte o en el rancho donde...
donde sea, le llegara a morder una cascabel, ¿qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer? Bueno, principalmente cuando nosotros andamos caminando en el monte, cuando andamos caminando en el rancho, si nosotros escuchamos un cascabel, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? ¿Qué es lo que te dice el cascabel? Aléjate. Pues aléjate, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, si nosotros nos topamos un cascabel en el sendero, en el monte, en donde andamos caminando, es déjala. O sea, el animal lo menos que quiere es toparse contigo. Vamos a suponer que yo salí en una caminata nocturna. En los cascabeles o en las serpientes hay dos tipos de mordedura. Por ejemplo, aquí podemos dar un claro ejemplo de eso. Aquí tenemos a la Molossus, que no está su cascabel sonando, está activa, pero no está agresiva. Ajá. ¿Okay? Vemos que está moviéndose, que está explorando, está oliendo, está buscando, ¿no? Pero no está la serpiente agresiva. Y si escuchamos que la Aatrox está encerrada, sí, está en el bote, pero está con el cascabel activo. Si llegara la Molossus morder al pollo, hay dos tipos de mordidas. Es la mordida húmeda y la mordida seca. En la mordida seca es cuando el animal está tranquilo y tú por error, por equivocación, lo pisaste y te mordió. Se llama seca porque las glándulas del veneno no están activas en su organismo. Pero muchas veces hay un veneno residual en sus colmillos, que es lo que hace que reaccione tu cuerpo, ¿no? Entonces, en la mordida seca, casi el 90% de las veces no se aplica antídoto y no... Solamente se aplica la vacuna antitetánica, que es para prevenir una infección, ¿no? La serpiente, cuando está tranquila y te muerde por error, es una mordida seca. Cuando la serpiente no la están manipulando, ¿no? Pero si tú escuchas un cascabel y tú vas y la empiezas a mover la víbora, empiezas a manipularla, a hacerle daño, como mucha gente lo hace, pues la serpiente se pone en un modo de cacería o de... protección. O de protección, porque la serpiente pues está armada con el veneno para protegerse, para cazar y para que el mismo veneno licúe o haga efecto sobre la presa, ¿no? Cuando la serpiente es manipulada o le está haciendo daño, la glándula del veneno ya se activa. Entonces, hay veces que a mí me ha tocado ver que las están molestándolas tanto que el veneno empieza a chorrear de los colmillos. Uh-huh. Pues esa es la mordedura seca, la mordedura húmeda. Cuando ya la glándula de veneno está activa, entonces ahí sí te va a inocular veneno. Cuando la mordedura es seca, por ejemplo con la Molossus, el veneno va a ser un veneno residual que quedó en los colmillos nada más. Lo que quedó de la cacería anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer en caso de una mordedura? Siempre cuando andemos en el campo, cuando andemos en el monte, tenemos que tener bien ubicados los hospitales más cercanos. Aquí en Sonora, los únicos hospitales que no se puede atender una mordedura por cascabel o por un crótalo es el Hospital General del Estado o el Hospital General de Zona Número 2 y el Hospital General de Zona Número 14 del IMSS. Esos son los únicos tres hospitales de aquí de Hermosillo que nos pueden atender. También está el Hospital de Obregón, de alta especialidad, que también están capacitados para atender mordedura de crótalos. Los que no tienen soporte para poder atender una mordedura de crótalos son los hospitales pequeños, por decir, los hospitales rurales, en los que no hay, por decir, soporte circulatorio o soporte respiratorio, por decir, para una intubación o para una, algo más en hemodinámico, ¿no? Algo más especializado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya identificamos el hospital, porque no tiene caso de que yo te lleve una parte donde no voy a tener suero, el antídoto, ni voy a tener lo necesario para atenderlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero principalmente es eso, ya me mordió, ok. Siempre tratar de identificar. Ahorita todos tenemos celular, todos tenemos cámara, entonces siempre, si ves, que tomé foto a la serpiente. Aunque ya sabemos que es una cascabel, no importa, tú tómale una foto, ¿no? Porque muchas veces dicen, es una cascabel, pero ven y es una chicotera, pues, ¿no? Sí, sí. O es una cascabel y es una culebra de agua, pues no es una cascabel. Entonces siempre... Identificar a la serpiente. Identificar a la serpiente. Ok. Y la otra es la inmovilización psicológica, decirle al paciente, ¿sabes qué? Te mordió, pero tratar de calmar. Tranquilo, vamos a... Si hay que caminar, el paciente puede caminar hasta, o sea, tiene un lapso de 0 a 4 horas para llegar a recibir atención médica y tratar de aliviar el dolor de una manera, por decir, con agua o con algo fresco, pero nada, nunca poner nada sobre la mordedura, ¿no? Gordo, explícame por qué está oliendo con la lengua la serpiente. Porque está tratando de detectar qué fue lo que hice. ¿A poco ya está lista la comida? Ya está. Con razón, está sacando la lengua. Oliéndome a mí. Te vamos a agradecer mucho, Ramsey, por la explicación. La neta estuvo muy muy bien, muy detallada. Muchas gracias por el aporte que nos diste aquí al canal.
Pues ahí fue, gente, miren. Todo molcajeteadito. Aguacatito, salsa en metate. Esto me lo aventé ahorita. Sí, gordito. Sí, gordito. Hasta parece que lo planeó el gordo, ¿verdad? Hasta parece que lo planeó, sí. Hombre, miren. Pura violencia. Ahorita que coma, voy a estar más contento, Lalo. Sí, claro, claro. Bueno, raza, vamos a echarnos un pipirín a degustar aquí lo que se aventó el gordito. ¡La trivia! La trivia tan famosa y tan esperada. Hacía mucho que no la sacábamos, compa. Pero ¿y sabes qué? Lo bueno que la última vez fui yo el perdedor, que morí el chile. Sí, bueno. Ahora pues les toca a los invitados. Ahora tenemos a dos competidores nuevos, ¿eh? Nomás que vienen como bobitos, como comieron, mi ¿A poco sí comieron? Sí, ah. ¿Sí comieron? Pásale, pásale, compa. Aquí está, mira, aquí está su lugarcito. Aquí y aquí está ahí el de compa Oscar. Vamos a ver, va a haber regalo, ¿eh? Ah, regalo. Va a haber regalo, va a haber regalo. Ponte ahí, Oscar. A ver. ¿Cómo contesta uno primero? Voy a hacer una pregunta. El que levante la mano primero tiene derecho a contestarla, ¿no? Si falló, tiene chance de contestar el otro, ¿no? Y si contesta y no levanta la mano, no cuenta. También no cuenta. Por eso tiene que levantar la mano. Pollo sonso, pues. Bueno, ahí les va. Primera pregunta. ¿Qué beisbolista mexicano es conocido como el Superman de Chihuahua? Ay, aquí hubo un empate aquí, gordito. Sí, hubo un empate. Yo digo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pues ni modo, a ver, que contesten los dos porque los dos la contestaron. El Calimán Robles. Héctor Espino. ¡Este está bien! ¡Héctor Espino, compa! El Superman de Chihuahua. Ah, pues. Que se la di porque le levantó primero. Bueno, ahí va la siguiente. ¿Con cuáles estados de México colinda Sonora? Compa JR. Chihuahua, Sinaloa y la Baja Norte, Baja California. Correcto, compa JR. Una a una. Uno a uno. La geografía es lo mío. Eso es todo. Uno a uno, ¿no? Ahí va la siguiente. ¿De qué municipio de Sonora es el gordito? ¡Y! ¡La Te lo sé, está muy difícil, Aloe. Creo que lo ha mencionado, creo que lo ha mencionado. Se puede equivocar, A ver. Si la das correcto, vas a bailar. Si la das correcto, vas a bailar. Sí, sí. ¿De dónde? De Guatabampo, Sonora. No es correcto. No es de Guatabampo, es de Guatabampo. Coge. Era, compa. Es cierto. No, el del regalo fue caro puro. Bueno, ¿cuánto va? ¿2-1? 2-1. Ok. Ahí va. ¿Cuál es la bebida emblemática de Sonora? Compa JR, sí. Compa JR la levantó. El Bacanora, viejito. Correcto. El señor Luis. Luis Castillo. Luis Castillo. Ahí te encargo luego. No, buenísimo, por cierto, buenísimo. Esta es una frase, la tienen que completar. Es acá. 2-2, ¿no? Típica. Pues, que levante la mano, ¿no? No, va 2-2. Va 2-2, sí, 2-2. Complete la frase. Las de maíz, ni me las mientes. Las de harina. Ni me las calientes, viejito. ¡No, le cojo! ¡No, no, Oscar, como que te cayó pesada la comida! 3-2. 3-2. Ganando aquí mi compa. ¿Y eso que no comió? No comió. Yo sí. ¿Con qué otro? Esta a lo mejor y el Oscar. Le va. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la tribu Seri? A ver. Yo digo que yo digo que fue para acá, por milímetro. Ah, aquí tengo un ojo cada quien. Me ve la repetición, te da cuenta que no, pero. Concac. Correcto, los concac. Quizás no está bien pronunciado, pero. ¿Quién sabe, no? Pero bueno. Ahí va. Pasa. Pedazo. Ya, el que gane ya todo. ¿Cuánto va? 3-3. 3-3. Pedazo o fragmentos de roca que son el resultado de la talla para crear puntas de flecha. Que compa JR levantó la mano. Lasca, es correcto. Las caguamas hacen falta porque ya está fuerte el sol. Ya que con otro ya agarró la onda. Qué rápido. Ahí va. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Sí. Blanquito, viejo. Ahora tiene que bailar. ¿Cuánto va? ¿Ya? Ya son las 6. Sí. Efraín, ponle Oye, tenía una pregunta más que a ver. Más para a ver si se la sabe. Simón. ¿Qué verdura o tubérculo no come el pollo?
A ver si miran los videos, ¿verdad? Sí, cebollita. ¡Anda! ¡Ah, compa, JR batió! A ver, espérate, espérate, pues. ¡Felicidades, compa! ¡JR! ¡Compa, JR! ¡Ay, premio! Ahí está, mira. ¿Es neta? ¿Cuánto paga el monte? ¿Es neta? Sí, sí, sí. ¿Es el premio? ¡Un bastón! ¿Por qué se le ofrece? Aplíquese a los estudios, mi gente. Mire, nosotros lo fabricamos esto, ¿sabes? ¿Qué puede tener? ¡La trivia! ¡Raza! Ahí estuvo el video, ojalá les haya gustado, ¿no? Toda la información que dio acá el compa Ramsés sobre los ataques de las víboras y de todo ese jale. ¿Cómo la ve, Lalito? Estuvo excelente. Y luego la comidita, gorda. Ah, esa no lo probé. No, yo no comí. No, se echó como 14 tacos. Que porque eran de harina, digo, de maíz, que no había bronca, dijo. Aquí nos acompaña nuestro compa de Sonora Norte y Viviendo Sonora. Saludos, mi gente. Saludos. ¿Cómo la pasaron, raza? Al 100 y pasadito, viejito. Una chulada. Bien a gusto. Bien a gusto. Muchas gracias por la comida, Todo buena. Excelente, felicidades. Ahí está, raza, para que sigan. Oye, acá. No tenemos saludos, gordito, antes que nada. Perdón. A ver, perdón. A ver. No, pregunto, ¿no tenemos saludos? Tú tienes uno. Ah, sí, yo. Un saludo para nuestro fiel seguidor, Liam Husaino. Liam Husaino. Sí, es pequeñón, es un niño. Pero dicen que ahí está el pendiente con los videos. Ah, qué bueno, saludos, sí. Saludos. Y un saludo para Peque. Ah, ok. Un saludo para la Peque, ya sabe qué onda. Entonces, pues ya nos vamos, gordito. Para que sigan los canales. ¡Ah, sí! Canal de mi compa JR Sonora Norte. Para que lo sigan. Sí, para que lo sigan, miren sus videos. Y a nuestro compa Oscar. Oscar Encina, de Viviendo Sonora también, ¿no? Ahí para que lo sigan, al compa también. Aquí los traemos asoleándonos, gordito. Aquí los traemos, pues. ¿Pero qué me gané, viejo? Ah, mira, yo le regalé a mi compa aquí una flechita bien bonita que me encontré allá en San Pedro. El saucito, ¿no? Y en la trivia, pues se ganó un gancho. Esa me la gané con el sudor de mi frente. Con el sudor de su frente. Pero ¿sabes qué? Me siento un poco mal yo. ¿Qué? Como que no le gustó la comida. Ah, ¿no? Oye, si te quieren adoptar, ¿te acuerdas cuando te quería adoptar yo? Sí, doña Celia, mándale papel al gordito porque ahora JR lo quiere adoptar. No lo llevo, viejo. Dale. Acabo pendiente, Rosa.